Hola amigos de Italia, un gusto saludarles. Soy Sor María. Les saludo en esta ocasión desde nuestro bello hogar, el hogar Madre Ana Vitielo de acá de Zumpango en Guatemala. Y desde nuestra casa pues les enviamos un caluroso saludo, un abrazo muy grande y siempre deseándoles muchas bendiciones. Les agradecemos mucho por esa ayuda que siempre han brindado a nuestros hogares. Las hermanas y los niños estamos muy agradecidas con ustedes porque gracias a esa ayuda que ustedes nos brindan, pues ellos se saben desarrollar, están formándose y educándose para ser jóvenes de bien dentro de nuestra sociedad. Y de corazón les agradecemos mucho por esa ayuda que siempre nos brindan. Sabemos que ustedes hacen un gran sacrificio para poder apoyarnos. Y desde Guatemala, nosotras con mucho cariño les enviamos un abrazo fuerte. Deseamos que tengan una bendecida Navidad y que el 2023 sea de mucha bendición para ustedes, tanto en salud, todas las cosas que tengan que hacer en sus trabajos, y que al igual en familia se la pasen muy bien y que todo sea de éxito para el próximo año 2023. Y saben que nosotros siempre oramos mucho por ustedes y los encomendamos siempre a nuestra madre para que también ella les proteja, les acompañe y les bendiga en todo su quehacer. Y siempre seguiremos en oración, y cada vez que puedan y tengan la oportunidad de visitarnos, saben que acá nosotros los esperamos con mucho cariño y siempre serán bienvenidos. Gracias, felices fiestas 2023. Gracias, padrino. Feliz Navidad. Feliz. Gracias por Guatemala. Y espero año. Quiero mucho. Gracias. Hola padrinos, les deseo una feliz Navidad, próspero año 2023. La pasamos bien, estamos felices en Guatemala. Gracias por su ayuda y les deseo una feliz Navidad, próspero año, felicita. Les mando un abrazo. Los queremos mucho. Y a ustedes, adiós. ¡Feliz Navidad! Hola, buenos días, padrinos. Espero que se encuentren bien. Les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo 2023. Les quiero contar que aquí en el hogar Madre Ana Vitielo me he sentido muy bien. También, aparte, les quiero contar que en octubre me celebraron mis 15 años y fue una fiesta bien bonita. Y gracias, estoy agradecida por todo lo que hacen por nosotros, que siempre van a estar en mis oraciones y que Dios los bendiga. Adiós, feliz día. Buenos días. Les mando muchos saludos, gracias por toda la ayuda que nos han dado. Que tengan una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo 2023, y que el niño Dios nazca en sus corazones y que tengan una feliz Navidad. Gracias. Hola padrinos, gusto saludarlos, les quiero mandar un fuerte abrazo
Y también quiero agradecer por lo que han hecho por nosotros. Y feliz Navidad y espero que se la pasen bien en la Navidad y próspero año nuevo. Gracias. Tenemos mucho padrino, los abrazos, feliz Navidad.